esta obra musical que hoy estamos presentando es parte del team musical, artistas maipucinos que teníamos hoy día trabajando junto a la municipalidad, llevando durante el año la alegría, la recreación y el arte, digamos, a los barrios de la comuna. Y por tanto, los muchachos quisieron proponerle también esta semana especial, especialmente para el mundo católico y cristiano. Felicito a la compañía, al team de Maipú, a la compañía de baile, ¿no es cierto? Son verdaderamente actores. Hoy día demostraron que pueden hacer las cosas, que hay mucho talento y que hay que solamente apoyarlos. Así que súper contento por eso, feliz y muchas felicitaciones. Nos esmeramos para que la gente asistiera, hicimos volanteo en el metro, invitamos a los centros de atención municipal, unidades vecinales, juntas de vecinos, fuimos inclusive el día domingo en la misa del Domingo de Ramos, estuvimos en el templo donde también el padre Cox nos apoyó con la difusión de la actividad, agradecido por nuestros vecinos, por el apoyo, por el cariño y por la convocatoria que tuvimos hoy día, estamos más que pagados con eso. Bueno, para mí es muy importante porque es mi primera gestión desde que he sido contratada por la municipalidad, ¿verdad? Por el Departamento de Cultura. Y bueno, me entregaron la difícil tarea de hacerles clases a los chicos del team y de montar en muy poco tiempo esta ópera rock, que es muy difícil de lograr hacerla, pero los chicos de verdad le pusieron todo el talento y todo el tiempo del mundo, postergando familia, postergando fines de semana, y aquí vimos el resultado.